Hoy hablar con la gente de la Municipalidad de Porteña. Hace unos días nos estaban invitando, hay una capacitación muy importante, también hay un taller sobre crianza infantil, estamos en el mes de las infancias, el Día de la Niñez, que tanto venimos también hablando, así que vamos a saludarla a ella, Solana Rossi, desde la Dirección de Educación, y también está la Secretaria de Bienestar Comunitario, Pamela Ledesma, también está acompañándola. Chicas, ¿cómo están? Bienvenida al programa, buen día. Hola, buen día, Ivana. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gusto verte, Ivana, que hace mucho tiempo que no nos encontramos. Igualmente. Igual uno acá siempre se entera. Nosotros estamos en contacto permanente con ustedes. Nos pareció importante, están ya a minutos de comenzar todas estas actividades. Quiero saber en el marco de qué se engloba todo esto, quiénes puntualmente lo están organizando, como para que la región también se entere de toda la actividad que tiene Porteña. Bueno, bien. Es propuesta que surge desde la unión de las distintas secretarías, la Secretaría de Bienestar Comunitario, la Secretaría de Salud y la Dirección de Educación a cargo de Solana, es que llegamos a el contacto con el Ministerio de Salud de la provincia y dentro del Ministerio con la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión. Entonces, en contacto con ellos logramos traer esta capacitación que va destinada a docentes de sala cuna, docentes de nivel inicial, profesionales de la materia y todo el equipo de salud y el equipo de orientación escolar que trabaja para la MUNI dentro de las escuelas, de los centros educativos. El título de la capacitación es, la voy a leer porque es larga, Detección temprana de dificultades inaparentes del desarrollo en niños menores de 5 años. Bien. Eso es la primera instancia que va a comenzar a las 11:30 y a la que invitamos también a salas cunas de localidades vecinas. Bien. ¿Y cómo estuvo esa difusión, digamos? ¿Tienen un número más o menos, Pamela, de profesionales que van a sumarse a formar parte de esta capacitación? Todo el equipo de gobierno y, como te decía, de salud va a estar junto de orientar una, pero bueno, no sé si es exacto el número, tenemos la asegurada la presencia de las chicas de sala cuna de Paquita, así que bueno, bien, porque es significativo, sí, digamos. Por ahí se nos corta la comunicación, estamos con alguna dificultad de conectividad. La vemos impecables a ustedes, pero por ahí el audio se nos va alejando, chicas. Ojalá no perdamos la conectividad. Esta capacitación, puntualmente, ¿quiénes van a ser los responsables que le estén dictando, chicas? Son miembros del equipo de discapacidad de la Subsecretaría de Discapacidad, como decía Pamela. Esto corresponde al Ministerio de Salud. Y bueno, es muy bueno para nosotros haber conseguido esta capacitación porque nos pone en una situación de lograr la detección temprana, ¿no? Que por ahí es tan fundamental para el desarrollo posterior del niño. Así que bueno, todas las expectativas puestas y además el gran apoyo que hemos recibido de los profesionales y de las docentes que hemos invitado. También cabe agregar que estuvieron invitados y van a participar estudiantes del profesorado de educación especial del Instituto Manuel Belgrano de la localidad de Brigma. Bueno, la verdad es que cuando tenemos oportunidades de capacitación así, con gente tan calificada, siempre es lindo hacerlo extensivo, ¿no? Y que pueda ser aprovechado por la mayor cantidad de profesionales que están disponibles en la zona. También hemos invitado a los equipos interdisciplinarios a avanzar de nuestra localidad, al equipo Crecer, al equipo Andalúe de la localidad de Freire, porque la idea siempre es poder trabajar en red, ¿no? Así que, bueno, apostando también al trabajo futuro que pueda surgir a partir de esta capacitación. Claro.
Y si hay también algún inconveniente o alguna dificultad en el desarrollo justamente o en el crecimiento de ese niño, es como lo explicaron ustedes en algún momento, es de manera temprana poder detectarlo y poder trabajar justamente con ellos. Veíamos también en la invitación que hay un taller hablando de la crianza de padres, y eso también es no menor. Que los papás o la gente invitada pueda participar. ¿Cómo lo han enfocado a ese taller puntualmente? ¿Qué es lo que viene después del mediodía, chicas? Exactamente. La idea es ser puentes unas con otras, ¿no? Entonces, esta cuestión que tiene que ver con la escuela o con el tratamiento del niño instalado ya en la sala cuna, tiene que tener un acompañamiento también en la familia. Entonces, es por eso que pensar para padres, para pequeños, porque precisamente se enfoca en temprana para lograr ese trabajo, esa intervención que nos permita ganar tiempo y que nos permita lograr atender la necesidad de cada niño particularmente. Y bueno, hoy hemos invitado especialmente a los papás de niños que asisten a Sala Cuna, a las guarderías privadas de la localidad y también a los papás de nivel inicial. Tenemos que decir que hemos tenido una gran colaboración en las invitaciones, ¿no? Tanto de los centros educativos como de los distintos lugares de cuidado de niños, ya sea las guarderías privadas, pequeños gigantes, como así también Sala Cuna de la localidad. Y nos hace sentir también que estamos trabajando de manera mancomunada en esta cuestión que, como vos bien decías, en este mes especial, ¿no? Apuntando también a la equidad y a la igualdad de posibilidades de todos los niños para que puedan crecer sanos, para que puedan crecer con todo lo que necesitan disponible y que sea accesible para ellos y para sus familias. Claro. Bien. ¿Menores de 5 años los padres o otros interesados en conocer sobre esto pueden participar? Digo, un taller donde tendrá un ida y vuelta, digamos. Los papás le podrán preguntar a quienes nos visiten o lleguen ahí a Porteña desde el Ministerio de Salud, hacerles las consultas pertinentes que ellos crean necesario. ¿Es así? Sí, es así. Es así. Está destinado para papás de niños pequeños, pero por supuesto que está abierto a todos quienes deseen participar, ¿no? Mm. Así que, bueno, confiamos en que va a ser también una linda jornada este taller destinado para los padres. Bien, bueno, les espera una jornada muy intensa. A ver, todos los temas nos parecen oportunos. Cuando disponemos del tiempo nos gusta interiorizarnos en el tema y, bueno, tener esta propuesta porque es un mes especial. En realidad, todo el año nos tenemos que ocupar de la niñez, pero nos pareció oportuno poder ampliarlo. Les dejo la posibilidad de que inviten, que nos digan los horarios para que algún profesional que se está enterando ahora pueda participar, para que los padres interiorizados en esto también puedan llegarse a la vecina localidad de Porteña, en qué lugar se va a realizar y más o menos la duración de cada uno, tanto la capacitación como el taller, chicas. Bien, la capacitación va a comenzar a las 11:30, que es destinada, como te decía, a los docentes de nivel inicial, de salas cunas y profesionales en general. Eso va a tener una duración de 1:30 y después a las 13:30 comienza el taller para padres. Bien. Que también es una duración de 1:30, 1:40. Sí, bien. Todo en el salón del exactamente. Bien, es muy amplio ese lugar. Nombraron que Brinkmann va a tener su representación porque las instituciones también de nuestra ciudad van a tener su llegada. Chicas, les agradezco por este tiempo con nosotros acá en Todos Arriba. Gracias a vos, gracias. Ivana. Un placer poder estar en tu programa. Y bueno, y aprovechar para decir que tenemos desde nuestro gobierno la firme convicción de trabajar en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Y bueno, por eso es que estamos haciendo distintas acciones. Esta es la primera, pero como decía Pamela al principio, ¿no? Tratar de relacionarnos entre áreas es un trabajo placentero el que hacemos en equipo. Y bueno, y con esta mirada que también nos transmite Nora del trabajo en red, ¿no? Entre las distintas áreas de la MUNI, pero también en consonancia con toda la sociedad y en este caso con la comunidad precisamente destinada a niños pequeños.
Les agradezco por el tiempo y estamos en contacto, como siempre, con el municipio. Abrazos, chicas, hasta luego. Muy bien, los niños tienen su espacio, en este caso con una capacitación, que está bien explicado quiénes van a formar parte de eso, porque no es un dato menor que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, la Subsecretaría de Discapacidad, lleguen profesionales a capacitar, a conocer...